Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Urbanos. Mi recomendado en este momento para, digamos, la discusión, para la lectura política, es el trabajo de un filósofo e historiador británico llamado Quentin Skinner. Quentin Skinner ha sido uno de los filósofos más interesantes de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI. Aún está vivo, aún escribe, aún hace una gran cantidad de trabajos importantísimos. Fue profesor de la Universidad de Cambridge desde 1962 hasta que se jubiló y luego ha estado en otras instituciones de educación superior. Uno de sus trabajos más llamativos es este trabajo que se llama El artista y la filosofía política. Está publicado por Editorial Trota en español. Es uno de los trabajos que se consideran de mayor cataclismo en la literatura en inglés y en español y en otros idiomas frente a la filosofía política contemporánea, porque Skinner de alguna manera se sumerge en las profundidades de las ideas que consideramos muy modernas, demuestra que estas ideas están cimentadas en un debate político profundo en el mundo medieval y nos permite adentrarnos a través de los frescos de Ambrogio Lorenzetti en lo que se consideraban eran las condiciones del buen y el mal gobierno a lo largo del siglo XIII en las repúblicas urbanas italianas. Esta es una reflexión que es fundamental para la construcción de las sociedades contemporáneas y se toca con trabajos históricos tan importantes, por ejemplo, como el de Henri Pirenne sobre la democracia urbana o con trabajos tan importantísimos como los que tienen que ver con los fundamentos del pensamiento político moderno. Recomiendo ampliamente el trabajo de Quentin Skinner, el trabajo de Ambrogio Lorenzetti y las ramificaciones que tiene el trabajo de Skinner. Muchas gracias.